estar la contra. Se viene el número 4, Juan Fernández. Cerrando Juan Fernández, justamente el de Everton. Se encontraron los dos tocazos. Se ve muy bien el número 4, Juan Fernández. González es buena, va a llegar el centro del perrito al área. ¡Ay, ay, pasó ay, bien, ay, bueno, Cuevas. Gran acción. Se mete en el área, bueno, y después cayó solo. Cuevas va al remate. ¡Gol! ¡Gol de excursionistas! Lo hizo Juan Fernández. Quiere el cuarto. Preparado físicamente por Marcos Marchiegui. Malnero ocupa el arco, los defensores. Fernández, Carpintero, Lugarzu y Hollenbach. Un mediocampista de contención delante de los centrales, Roldán. Tres delante de él, por la derecha irá Mazza, al centro Fontenla. Por la izquierda el 10 Otelo, dos atacantes. El 9, el juvenil Hugo Carabelli. Y el 11, Federico Quintana. El equipo que ha pensado para esta noche histórica de excursionistas, su entrenador, Néstor Rato. Cuando corto con Palacios. Cerraba atento Carpintero, corta y juega corto. Sobre Fernández, el exjugador de Racing. Quintana, me acuerdo que lo quise traer a Riestra cuando dirigía. Le di una fortuna a Quintana. Es preceptor, Quintana, además de jugador de fútbol. La va sacando Fernández. La pelota abandona el campo de juego. Roldán. Fernández, otra vez con Roldán. Fontenla. Viene para Juan Fernández. Lindo pase para Martín Mazza, va a colocar el centro exigido, Mazza, esto es córner, Tiro de Zárate, la bajó Blandi, le queda Sánchez Mini, allí va, apuntó, disparó, cerró justito Carpintero. De zurda, potente, despeja el peligro, lateral para Boca. Quedó golpeado, cayó mal, creo que Juan Fernández. Creo que cuando Sánchez Mini entraba al área, sin querer con la rodilla le hizo lo que denominamos habitualmente una paralítica. Eso creo que es lo que le produce tanto dolor al hombre de excursión. Sí, Fernández, es Fernández. ¿Alguien pidió el cambio? Ahí viene, perdóname, ¿ves? Ah, no, le tiro. Posterior de la pierna. El lateral de Fernández. La pide Pelosi, la pide Herling, la pide Ledesma. La pelota va para Herling. Ahí la tiene Mariano Herling. La prioridad deportiva y la económica, ustedes lo acaban de decir. La pelota con Fernández. En el camino quedó Sánchez, Pelosi. En el cruce Hollenbach. Fernández que recibe, presionaba bien arriba Sánchez. Mariano Herling. La pelota frontal que intenta devolver Fernández. El zurdazo de Tombo, buscándolo a Lazo. Fernández que devuelve. La apertura con Villanueva, en la marca está Fernández. Julián Villanueva. Olimpo, intentaba Sánchez. En el retroceso Fernández. Se el lanzamiento para Sosa. Y aquí Fernández. Juan Manuel Fernández. Por fuera viene Emiliano Romero, elige por adentro, mal. El corte fue de Fernández, Herling. Se proyecta Fernández, la pide Ledesma, estaba adelantado, por eso no se la dio. Herling, por fuera pica Fernández, lo viene corriendo Tejera. Llega el central uruguayo, lo presiona Fernández. Tejera y pensó más en la falta que en continuar en la jugada. No fue infracción y consiguió un córner. Exactamente. Fue el tiro de Pelosi. Sacó rápido buscando a Lazo. En el cierre está Fernández. Ledesma. El cierre de Guillermo Sánchez. Insiste Fernández para el equipo de excursionistas. El centro profundo al área. Llega Ledesma. El despeje de Cristian Villanueva. Viene a buscar a Lazo. Lo marca el anticipo Fernández. Intenta escapar a la marca de Fernández. Se la lleva siempre Litre. Lo acompaña Lazo. La perdió Litre. El rechazo de Julián Villanueva. Que tiene Olimpo. Recupera la pelota Fernández para excursionistas. Fasanera. La cruzaron toda para Litre. Habilitado Lazo, lo acompaña Sánchez. Con infracción cruzó Fernández. Me parece que el árbitro le cobró mano al jugador de excursionista. Ah, bueno. Litre en velocidad, enganchándose con la mano. Detuvo la carrera de Litre. Fue clara la infracción de Juan Manuel Fernández.
jugador que tuvo inferiores en Racing.